Colombia es el único país del mundo en que la única clase dirigente no ha cambiado en 5 siglos. El Imperio Español esclavizó y asesinó millones de indígenas y africanos, explotó sus tierras y consolidó un sistema de despojo y apropiación por 300 años que enriqueció las arcas europeas. Los criollos, hijos de españoles, al servicio de la corona buscando mayores beneficios económicos y políticos, generaron sin pensarlo la independencia en el siglo XIX, que después sellaron genialidades como la de Simón Bolívar y Sucre. La independencia trajo consigo peores desgracias. Las nuevas oligarquías se hicieron al poder y los indígenas, afrodescendientes y mestizos en el campo y las ciudades sufrieron el peso de su avaricia. Tras 150 años de guerras civiles entre las oligarquías, los sectores más pobres cargaron con el peso de la muerte y el desplazamiento violento. Lucharon, nuevamente, por intereses que les eran ajenos. Las guerrillas liberales cerraron la mitad del siglo XX y la influencia de ideologías de izquierdas florecientes a nivel internacional como en la URSS, Cuba y China, y bajo un escenario de desigualdades sociales, trajeron las nuevas guerrillas. La disputa por el poder trajo consigo tácticas de guerra contrainsurgente introduciendo actores ilegales de derecha, que se mezclaron en la década del 80 con el narcotráfico, incrementando la brutalidad del conflicto. Una mezcla explosiva de dinero ilícito terminó por fortalecer la guerra y tomar las instituciones del Estado. La prolongación del actual conflicto armado en Colombia ha llevado al desangramiento de su sociedad. Hoy, las cifras de muertos y desaparecidos del país en su historia reciente superan la suma de las ocasionadas en las dictaduras militares del resto del hemisferio. Las tácticas de guerra persiguen a los más pobres e indefensos. La polarización del país es un hecho palpable en todas las capas sociales. Las personas que reivindican sus derechos son generalmente señaladas como guerrilleros. El señalamiento es el primer paso al asesinato y al desaparecimiento de personas. La política de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez y en cabeza de su ministro de Defensa, actual presidente de la República Juan Manuel Santos, creó un sistema de estímulos económicos y profesionales para los miembros del ejército por dar de baja a combatientes de las guerrillas. Miles de civiles fueron secuestrados, asesinados y posteriormente presentados ante la opinión pública como positivos militares. Esta práctica se conoce como falsos positivos. Muchos de estos falsos positivos nunca fueron identificados. La documentación enviada por tan solo el 50% de los municipios del país ha colapsado la fiscalía, alcanzando la cifra de 10.000 cadáveres sin ningún nombre, conocido este término por sus iniciales NN. Este documental presenta un emblemático caso de esta realidad histórica que se repite a lo largo del territorio colombiano. La Macarena, ubicada en el departamento del Meta, es una zona de tradicional asentamiento de la guerrilla de las FARC-EP y de valiosa importancia económica, donde diferentes empresas esperan usar extensos territorios para el monocultivo de agrocombustibles y minería y para la apropiación de su vasta biodiversidad para fines comerciales. Para mayor desgracia de sus pobladores, la Macarena conecta geográficamente 2 regiones de explotación minera en Vichada y Guaviare, con el centro del país y Bogotá. La región mantiene una disputa militar por el control económico y político. Sus pobladores, campesinos y colonos, ven pasar casi con total impotencia la muerte de sus familiares y amigos bajo el manto de silencio estatal e internacional. La impunidad se ha convertido en ley. Este es un homenaje a sus familias. Shh.
¿Puede comentar tras la denuncia que hace hoy un congresista en su país sobre el asesinato de la señora Irene Pérez? ¿Cuál es la situación de los demás activistas que han denunciado estas fosas comunes en la Macarena? ¿Qué pasará ahora con ellos por su seguridad? Lo que nos ha tocado vivir a todos los campesinos que habitamos los municipios que rodean y conforman la serranía de la Macarena. Que es muy posible que en cualquier momento estemos en presencia de una situación bastante grave para la vida de los integrantes de las ONGs de derechos humanos del país y para la posibilidad de ejercer nuestra función de defensa de los derechos humanos en Colombia. Durante el mandato de este señor Álvaro Uribe Vélez, que se ganó la presidencia con el apoyo de reconocidos paramilitares como Salvatore Mancuso y Carlos Castaño. En ese sentido, todos los que hemos tenido que ver con las denuncias de las ejecuciones extrajudiciales estamos en un permanente riesgo. Creo que unos hechos de esta magnitud y teniendo más de 2.000 cadáveres de NNs enterrados en ese cementerio de la fuerza pública, las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, teniendo en cuenta que aquí el señor presidente Álvaro Uribe y el señor Juan Manuel Santos, su ministro de Defensa, son los responsables directos de todos estos atropellos y asesinatos. Y en especial estas personas ahora del Meta y de Macarena, que han denunciado la existencia de una fosa común y han podido mostrar evidencias de esa situación ante la opinión pública nacional e internacional. Que solamente puede ser comparado con el horror que causó Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Decirle que esta mañana. En este momento nos encontramos en lo que es el cementerio de la Macarena, que es un cementerio tradicional, desde hace más de 20 años existe el cementerio. La tesis que nosotros veníamos investigando se ha confirmado con algunos casos que ya hemos logrado documentar, que ustedes mismos escucharon, como el caso de Gerardo Borda Cucuñames, quien fue asesinado en otra parte, en el municipio de La Uribe, y apareció aquí en este cementerio, reportado como guerrillero dado de baja en combate, enterrado como NN, pero era un líder campesino de la región que vivía normalmente. Hasta hace unos días no existía esta malla que está aquí, es decir, uno podía transitar tranquilamente por todo este territorio donde se enterraban los cuerpos, pero fue ahora en estos días que llegó la fiscalía y que están empezando a hacer las exhumaciones. So, up until just a couple of days ago, none of this was here. You could just walk freely around these graves, and it's only in the last couple of days that the Attorney General's office has actually sent people here to start this. Según la información que nosotros tenemos de las comunidades, de nuestros líderes de derechos humanos, no solamente en este sitio donde están las tablillas colocadas existen cuerpos, sino que en otras partes del cementerio también pueden haber cuerpos enterrados de manera irregular y reportados como NN. So the human rights leaders in the region tell us that they think it's not just here. Fue desaparecido el 15 de enero de 2007. Cuando ya nos dimos cuenta de la pérdida de hijo mío, nos contaron los vecinos que más parecía. Nos dirigimos a donde estaba el ejército a preguntarlo, nos dijeron no sabemos de él. Cuando ya nos dimos cuenta, se reunió la comunidad de Candilejas a tomar parte en el asunto, pedimos la Cruz Roja para ponerlo en conocimiento, así fue que por medio de la Cruz Roja al año llegó una carta allá dirigida a mí. Ahí, en ese punto fue para yo darme cuenta que era muerto el hijo. Apareció muerto aquí el 16 de enero, que lo mataron en Mancitas, cerca a la escuela.
las unidades del ejército que estaban aquí era la brigada número 10. Esa brigada es la responsable de la muerte del hijo mío. Que nosotros hemos logrado hacer o que estamos realizando hasta la fecha, la mayoría de los cuerpos que se registran enterrados como NN están desde el 2004 hasta la fecha, es decir, 2 años después de que se rompe la zona de extensión y cuando el ejército logra y retoma todo este territorio. Hay que recordar que la zona de extensión fue un espacio cedido por el gobierno nacional para dar los diálogos de paz con la guerrilla de la FARC. Fue un acuerdo entre el gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla de las FARC de apostarle a una salida dialogada al conflicto armado. Pero lo que me quiero referir es a lo que viene después de la zona de despeje, ¿no? Cuando no llegaron a ningún acuerdo las guerrillas de las FARC y el señor Pastrana, entonces el señor Andrés Pastrana rompió los diálogos unilateralmente. De ahí para acá la fuerza pública vino a retomar el área de estos municipios a fuerza de tiros. Entonces, se termina la zona de despeje y, por supuesto, la primera presencia del Estado fuerte que empieza a verse en San Vicente del Caguán, en la Macarena Meta, en Cartagena de Cheira, repito, se reduce estrictamente a la presencia militar. Entonces comenzaron a suceder una cantidad de atropellos por parte de la fuerza pública. En enero del 2003... desembarcaron cantidades de tropas en la vereda del Laurel, hicieron una retención masiva de más de 200 personas en la escuela de la vereda. Tuvieron a un hijo que era el único que estaba viendo por nosotros. Nosotros ya de edad, yo vivo muy enferma, no tengo quien me dé la comida. Pues por si ya está mi papá. Era el que nos ayudaba en todo. Otros dijeron que ellos eran los guerrilleros. Que todos somos auxiliares de la guerrilla. Nunca ha sido precisamente eso. Hubo, por ejemplo, un caso en la vereda de la cooperativa muy específico, donde asesinaron a sangre fría dos hermanos que los llamábamos los hermanos Heríes. No solamente los asesinaron, sino que los descuartizaron, como descuartizando una res. Esto lo hizo la brigada móvil número 4. Han matado personas inocentes que por causa que cruzaron por cerca de cualquier campamento, porque tienen el camino por ahí y los matan. Ha habido víctimas de que los han matado sin ningún motivo. Después se ven la realidad, entonces ya echan a que ellos pagan, que ellos hacen y todo es mentira. Y así se siguieron sucediendo una cantidad de hechos. Por ejemplo, cogían las mujeres que encontraban solas en un camino, las hacían desnudar,
las ponían a desfilar y luego las violaban. A no dejar pasar, porque todo dicen que es para la guerrilla. Va a llevar uno para el campo, que unas libritas de arroz, que no, que tienen que llevar tantas, que para cuántos son, que para cuántos viven en la casa, y que tiene que ser contadito todo, una panela, o que vayan a llevar unas 10 panelas, no le dejan llevar por ahí la mitad. ¿Y eso a qué se requiere? Porque uno en el campo se ve en veces a poco dinero, y uno sale por allá cada 20 días, cada un mes, hasta más, por la falta de la plata para pagar transporte también, porque toca pagar motor para salir. Hubieron otros hechos de que llegaban a las casas, las quemaban, cometían toda clase de fechorías, robaban lo que había, lo que no se robaba lo dañaban. Y hemos seguido teniendo esa misma situación durante todo el mandato del presidente Álvaro Uribe. Y oprimiendo mucho, que ya que toca pedir, mejor dicho, y hasta lo hay muchas veces que fotografean a la persona para entregarlos por guerrilleros, para, mejor dicho, decir, todos estos fotografiados son guerrilleros, auxiliares de la guerrilla, lo que todo es falso. Ha sido violencia de hace unos 50 años, creo, violencia política. Pues entonces, por estos momentos, nosotros nos vemos presionados por, digamos, por los hechos que han habido, tantas muertes, tantas desapariciones, tantos atropellos por la fuerza pública. Y yo, por mi parte, pues soy desplazado, ¿sí? A mí me quemaron mi casa, me acusaron de guerrillero. Fueron los paramilitares acompañados con el ejército del Batallón París de San José, que eso yo lo denuncio claramente. Y pues estoy acá presente, acompañando el dolor de tantos campesinos, de tantas víctimas que no han existido, o que existen mejor, y que están y haciendo presente que a sus seres queridos los han desaparecido, los han acribillado por parte de los paramilitares, a veces la fuerza pública ha cometido atropellos, desapariciones, muertes. Que es la implementación del Plan Patriota en sus diferentes fases, el Plan Consolidación, el Plan Victoria, y San Vicente del Caguán, junto con la Macarena Meta y junto con Cartagena del Chairá, forman parte como de ese, permítame decirlo, triángulo de enfoque de la implementación de la seguridad democrática. Allí porque según el Estado, el gobierno, allí se encontraba pues la crema innata de las FARC, y hacia allá debían orientar, sobre todo porque estas zonas históricamente siempre han sido controladas por la guerrilla de las FARC. Pero ahí surgen varios elementos. Uno de ellos es cómo la implementación del Plan Patriota se empieza a desarrollar en un ambiente de invisibilización respecto a lo que realmente estaba ocurriendo en esa zona. Han venido desalojando a los campesinos con atemorizamiento de paramilitares, buscando todas las medidas de desalojarnos, como son los bloqueos económicos, bloqueo de vías, el atemorizamiento de la fuerza pública. Pero hemos mirado de que todos estos atropellos que cometen contra nosotros es para sacarnos de la región y posesionar nuevos propietarios, porque hay unas cantidades de personas que vienen comprando tierras globalizadas, selva, de todo. Entonces, si en una vereda hay, por ejemplo, 100 habitantes, esta vereda queda por ahí en manos de 3 capitalistas. Entonces, hay algunas personas de estos que vienen comprando tierras,
trabajan con las petroleras que están explotando de los pozos en el municipio de Vistahermosa. Entonces hemos pensado que tienen ese objetivo, de acabar de sacar a los pocos campesinos que habemos y posesionarse estos señores nuevos propietarios, grandes capitalistas, porque eso es lo que se ha demostrado. Hace una vaina es de que yo vengo a comunicarles a ustedes cuál ha sido la agresión de la Fuerza Militar del Estado en nuestra vereda, que es la vereda Comuneros. En Comuneros, el Ejército de Brigada número 42, que es la que siempre acá se ha vivido permanente en esa región. Allá ha comenzado el Ejército a chantajear las comunidades, que esos son los problemas de desplazamiento, que la gente se está yendo de la vereda por ese sistema, por amenazas, porque ellos mismos lo dicen prácticamente, que han conversado directamente conmigo, que dicen de que nosotros, si no nos vamos a las buenas, nos vamos a las malas. Segundo, una ausencia en materia de derechos humanos sobre las mismas consecuencias que se derivarían de la implementación del Plan Patriota. Y tercero, una estrategia acompañada por la misma estrategia de guerra de desarticular cualquier muestra de organización social y de resistencia civil en esa zona. Y entonces ahí se enmarca, por ejemplo, las razones por las cuales ha habido tantas capturas masivas en esa zona de líderes sociales, de líderes campesinos y de comerciantes, porque formaba parte de la misma estrategia de guerra. Y la presencia militar mediante un ejército que pareciera más un ejército de ocupación que el ejército constitucional y respetuoso de los derechos humanos como lo debería ser el ejército de Colombia. Y a esto se le suma, entonces, por un lado, la ofensiva militar que viene consigo acompañada de falsos positivos, de torturas, de tratos crueles y denigrantes y de restricciones de libertades que hacen casi de esa zona un campo de batalla donde el gran perjudicado sería la población civil. Y esa es la primera fase, que es la fase de la retoma. Por supuesto, el ejército va entendiendo que el gobierno colombiano va entendiendo que tienen que empezar a hacerle modificaciones a eso, porque surge un efecto contrario, y es cuál, que en lugar de que la población civil afectada por esa actitud de retoma violadora de derechos humanos se afecte en su moral, lo que encuentran es que la sociedad civil empieza a empoderarse y empieza a resistir y empieza a organizarse. Y a medida que asesinan, que matan, que judicializan a sus líderes, la sociedad civil, en lugar de atemorizarse, lo que hace es: venga, aquí vamos a organizarnos, porque no vamos a permitir que el ejército constitucional venga a comportarse como un ejército bárbaro. Y surgen las organizaciones sociales y empiezan a generarse los procesos de resistencia en las zonas. ¡Compañeros víctimas de la Macarena! Surge esto, pero entonces, al ver que hay un replanteamiento de las estrategias también de la sociedad civil en el marco de una resistencia en la zona y una decidida voluntad de permanecer y de no salir de sus regiones, entonces también viene también un reacomodo de la estrategia del ejército. ¿Y que consistía en qué? Entonces, vamos a desarticular las organizaciones como tal, que es lo que se está constituyendo como una piedra en el zapato. Ya no podemos sacarlas a través de la implementación de la guerra y de todas estas actitudes de amedrentamiento. Entonces vamos a combinar un poco las acciones civiles con acciones militares, ¿ya? Invirtiendo lo que se conoce oficialmente como las características de un Estado social de derecho, donde el poder militar debe estar subordinado al poder civil. Y en estos municipios lo que se empezó a notar desde hace un tiempo para acá es que el poder militar es el que ejerce realmente el poder político y civil en las regiones. Entonces es el ejército el que empieza a construir carreteras, es el ejército el que empieza a construir hospitales, puestos de salud, ¿ya? Y se usurpa la responsabilidad de
la autoridad civil en, esa, en esos escenarios, que son los alcaldes. Y además terminan siendo funcionales estas autoridades civiles a los intereses del gobierno, y los mandos militares empiezan a hacer reuniones, a convocar a los líderes de las organizaciones sociales, a decirles qué necesidades tienen ustedes. Si necesitan carreteras, preséntenos proyectos que nosotros le vamos a hacer las carreteras. Si quieren puestos de salud, preséntenos los proyectos que nosotros le vamos a hacer puestos de salud. Si quieren brigadas de salud, vengan donde nosotros, que nosotros les hacemos brigadas de salud. Bueno, se va a iniciar, se inicia, arrancó el partido entre halcones. Bueno, el equipo halcón va sacando el equipo halcón, le pega el marco. Sí, señor, hay saque de banda que por eso. Como colombiano, sí se va a sacar halcón, que quiere empatar el partido. El equipo halcón va levantando el centro ahí arriba. ¡Era el segundo aquí! ¡No me diga más! Vuelve, rechaza, viene el paisa, ahí en la juega. Eso ha traído consecuencias como, por ejemplo, la que ocurrió en diciembre de 2008. Había una brigada de salud en Campo Hermoso, que es una inspección que queda a 45 minutos de la cabecera municipal de San Vicente del Caguán. Y el ejército, a través de su emisora que se llama Colombia Estéreo, empezó con bombos y platillos a ambientar la gran acción de brigada de salud cívico-militar en Campo Hermoso. Pues efectivamente, la brigada de salud, la parte civil de la brigada de salud, iba por tierra, y la guerrilla de las FARC puso unos explosivos en los que cayó una de las camionetas del Bienestar Familiar, y allí murió víctima de esa acción un psicólogo de Bienestar Familiar y el conductor de la camioneta. Entonces la fase del plan consolidación es un montaje virtual que no corresponde a un escenario real. ¿Por qué lo digo? Porque estas son acciones de un posconflicto, ¿verdad?, donde los actores, al margen de la ley, ya estuvieran completamente vencidos, que pudieran adelantarse en estas acciones. Y entonces, teóricamente, la fase del conflicto, al menos en esta zona, para no hablar a nivel nacional, ya debería estar en una fase de resolución absoluta, donde los actores, al margen de la ley, ya estuvieran completamente rendidos y ya se pudiera adelantar este tipo de acciones sin que representara ninguna amenaza para la sociedad civil. Pero lo que ocurre realmente es que no es así. Plan Consolidación es un proyecto virtual que no corresponde a la realidad, y justamente lo que ocurrió ese diciembre de 2008 se convierte en una flagrante infracción al derecho internacional humanitario, porque las políticas que se están implementando en el marco de la fase del Plan Consolidación involucran a la sociedad civil en una zona de inminente confrontación militar que existe todavía en diferentes territorios colombianos. No es verdad que el conflicto armado, al menos en la lucha del Estado contra las FARC, esté en una etapa de finalización. Vamos a darle la palabra a otra de las víctimas, otra de las madres que piensan que aquí pueden estar sus hijas desaparecidas. En este día venimos en paz de ver a ver si podíamos encontrar nuestros restos de nuestras hijas, que son tres desaparecidas en el Guaviare. Supuestamente a mí me dijeron que las hayan echado para la Macarena. Venimos desde Villanueva, Casanares, en busca de estas tres madres que dejaron. Cada una dejó seis hijos, otra dejó tres, una estudiaba universidad, llegó de paseo al Guaviare y se las llevaron. Este Laura nunca ha sabido, hace 7 años, y nunca hemos recibido ayuda por el gobierno ni por nadie, y queremos solamente encontrar los cuerpos de nuestras hijas para poderlas llevar a un cementerio donde vivamos nosotros. Gracias a todos. Bueno, nuevamente percibimos en vivo y en directo el dolor de las madres, de las esposas, de los hijos, de quienes son impedidos de acercarse a esa tierra que guarda los despojos de sus seres queridos. Es muy importante que una de las víctimas se exprese en este momento al encontrar el hecho
de que no la dejan entrar y acercarse a la tumba de su esposo. Muy buenos días para todos. Yo soy santandereana, llegué de allá aquí en el año 1983. Viví aquí hasta el 2004. Mi esposo lo mataron acá en el año 1986. Él está aquí en este cementerio y yo precisamente venía a ver la tumba de él. Él es padre de 8 hijos, si ustedes creen. Bueno, yo vengo desde Granada, meta, porque a mí me tocó salirme de acá. Y ustedes creen, se justifica este viaje. Tengo mi hijo desaparecido. Mi hijo se llama Sabas Mora. Y nosotros, todo el mundo nos conoce, antiguamente, nosotros vendíamos chicha aquí en Macarena. Aquí vemos el dolor y la consecuencia, de esta nueva violación de los derechos fundamentales del ser humano y violación al mismo tiempo de la Constitución Nacional que le impiden a los familiares acercarse a la tumba de sus seres queridos. Para que por favor vayamos sembrando la cruz aquí al lado del un mensaje permanente y elocuente que abre a las conciencias de quienes se acerquen en adelante a visitarlos y a sentir la perplejidad que causa esta cantidad de tumbas anónimas. Un saludo muy especial para todas las comunidades que se encuentran hoy aquí reunidas. Después de un largo esfuerzo, compañeros, hemos podido sacar adelante esta audiencia pública donde podremos denunciar todos los atropellos de que hemos sido víctimas de las comunidades del Arial y Guayabero, de San Vicente y toda la región del Meta. Denunciar un hecho atroz y criminal que el Estado o las fuerzas militares hicieron contra nosotros en la vereda de Santo Domingo, jurisdicción de Vista Hermosa Meta, el día 30 de noviembre del 2006. Nosotros administrábamos una finca ganadera con mi esposo Javier Enteno Acuña Cordero. El 30 de noviembre mi esposo salió a darle vuelta al ganado. Encontró al ejército acorralando las reses, le dispararon a una y la mataron. Mi esposo llamó a James de Jesús Agudelo Velázquez, quien le pidió que subiera para que hablaran con el ejército que se encontraba en el potrero. Luego él, James de Jesús, subió con un hermano de él. Se encontraron con mi esposo y se dirigieron a donde estaba el ejército. El ejército los detuvo. Se los llevó secuestrados por una montaña, 2 o 3 horas por una selva adentro, donde los asesinaron. Los amarraron a unas mulas donde ellos, mi esposo James y Toño, José Antonio Agudelo, llevaban. Los llevaron hasta un sitio que ellos llaman el helipuerto, porque es el sitio donde el helicóptero baja a recoger todos los hechos criminales que ellos cometen. Los levantaron en eso de las 9 de la noche, el mismo 30 de noviembre del 2006, los llevaron a Granada Meta, donde los hicieron pasar por guerrilleros dados de baja en combate a los medios de comunicación. No tomaba.
la brigada que los llevó a ellos, que los detuvo a ellos, la brigada móvil 12 del batallón 21 Pantano de Vargas, a mando del mayor Ovalle y el teniente Mora. Ellos fueron los responsables del asesinato de mi esposo y de mis dos amigos. Luego de presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate, los enterraron en una fosa común en el cementerio de Granada Meta, donde tuvimos que pasar 6 días haciendo muchas diligencias para que nos pudieran entregar, para darles una cristiana sepultura. Luego de eso, ellos fueron enterrados en unas bolsas negras como NNs. Los muchachos estaban totalmente torturados. No pudo ser que en un combate puedan agarrar a un guerrillero y torturarlo y luego matarlo. A ellos los cogieron sin ninguna clase de arma, como todas las armas que ellos le pusieron. Esas armas se las quitaron a un hostigamiento que tengo entendido que le hicieron a la guerrilla, y les cogieron esas armas, y según el mayor Ovalle, la orden que le dio al teniente Mora fue que los matara, que ahí tenían con qué legalizarlos. Por lo tanto, es muy doloroso. La petición que yo les hago a ustedes, a la delegación internacional, que nos ayuden, que por favor no nos dejen solos. Hasta este momento hemos estado solos, nadie nos escucha. He puesto con muchas dificultades y obstáculos la denuncia penal a la Fiscalía y la Procuraduría. Hasta hoy la respuesta ha sido impunidad. ¿Por qué pasa esto? Porque el gobierno le puso precio a toda la persona que el ejército diera de baja, no importa color, ni raza, ni de dónde venga. Le pido a todos ustedes que nos ayuden a hacer justicia, que estos atropellos con el pueblo civil no se pueden transmitir ni un solo momento más, que nos respeten. Nosotros somos campesinos, a nadie le hacemos daño, por favor. Sé que del cielo Javier está conmigo. No más falsos positivos. No más falsos positivos. No more false positives. No more false positives. Para nosotros es un orgullo y un honor mirarnos acompañados hoy en este recinto de tantas personalidades que han venido de todas partes del mundo para acompañarnos y para hacernos sentir que no estamos solos en esta lucha. So thank you to the international people who've made such an effort to come from all over the world to accompany us. Espero que esto nos siga llenando de valor. Porque hay que reconocer de que al miedo nadie le cortó pantalones, de que muchos de los victimarios no están aquí presentes porque sienten el mismo miedo que sentimos todos. Yo le pediría a los gobiernos europeos, porque son los que más han hecho más donaciones al gobierno colombiano, que esos dineros nos los hicieran llegar directamente a las comunidades que realmente lo necesitamos, que sabríamos invertirlos en desarrollo para nuestras regiones. Quiero comunicarles que en los 3 días anteriores hemos hecho 15 horas de grabación de testimonios horrendos en que
se refieren a 57 hechos graves que se pueden calificar de crímenes de lesa humanidad. Hay allí 6 desapariciones forzadas cometidas por paramilitares, 7 desapariciones forzadas cometidas por el Ejército Nacional a través de sus brigadas móviles 2, 3, 10, 12, Fuerza de Tarea Omega. 8 ejecuciones extrajudiciales cometidas por paramilitares. 1 ejecución en acción conjunta de fuerza pública y paramilitares. 22 ejecuciones extrajudiciales presentadas en su mayoría como falsos positivos, y en 5 de esos casos existen pruebas que se entregan, que se encuentran en fosas ubicadas en este cementerio de la Macarena. 16 detenciones arbitrarias, y donde todos los detenidos han sido absueltos luego. Una amenaza de muerte, un caso de tortura por el ejército, 2 sobrevivientes de atentados, 5 asesinatos sin información de responsable, de los cuales sus familiares tienen indicios de que pueden estar sus cuerpos en este cementerio de la Macarena como cuerpos NN. Quiero hacerle una petición a todos los parlamentarios europeos que se encuentran acá, que estuvieran pendientes, vigilantes de todos los participantes de este evento, porque de este momento nuestras vidas corren un gran peligro. So I ask you all, the foreign delegates, the foreign delegates. Ahora el terrorismo, y ojalá esto lo sepa el país, quiere tender la trampa de frenar esta victoria parcial a través de la combinación de formas de lucha. Hoy el terrorismo, a través de voceros, está proponiendo la paz para poderse refrescar y recuperarse para prolongarnos la victoria final. O el terrorismo, en esa combinación de formas de lucha, mientras a través de algunos voceros propone la paz, a través de otros voceros viene aquí a la Macarena a buscar cómo desacredita a la fuerza pública y cómo las indica de violación de derechos humanos. No podemos caer en las trampas del terrorismo. Firmeza. Apreciados soldados y policías, comandantes, las victorias parciales que ustedes registran son el mejor alimento para la victoria final. Las nuevas generaciones, dentro de 200 años, recordarán al ejército de Bolívar y Santander y recordarán al ejército de ustedes. Esta patria construirá sobre los hechos de ustedes una bella leyenda. Cuando los científicos, los universitarios, los turistas puedan venir aquí masivamente a conocer estos prodigios de la naturaleza, la historia habrá de contarles que eso se pudo, que eso se puede, porque los soldados y policías de Colombia derrotaron el terrorismo. Ustedes saben qué falta, pero nosotros sabemos que ustedes lo van a lograr. Que el ejército y la policía de la patria, su fuerza aérea, su armada, sepa que la única placa que les entrego en esta hora final es una leyenda que me llevo grabada en mi corazón, que dice: gracias, soldados y policías de Colombia. Adelante. La victoria final ya no está lejos, pero hay que lucharla. Y ustedes tienen todas las condiciones para obtener en la lucha esa victoria final. Es el presupuesto para que las nuevas generaciones vivan en un país próspero, con rectitud, con equidad. Mi gratitud infinita. Mi hijo lo mataron la móvil 12. Fueron los paramilitares acompañados con el ejército del batallón París de San José, que eso yo lo denuncio claramente. La brigada que los llevó a ellos, que los detuvo a ellos, la brigada móvil 12,
del batallón 21 Pantano de Vargas, a mando del mayor Ovalle y el teniente Mora. Ellos fueron los responsables del asesinato de mi esposo y de mis dos amigos. No solamente los asesinaron, sino que los descuartizaron, como descuartizando una res. Esto lo hizo la Brigada Móvil número 4. Mi madre había fallecido por error del ejército. Las unidades del ejército que estaban aquí era la Brigada número 10. Esa brigada es la responsable de la muerte del hijo mío. A ellos los pasaron por guerrilleros, pero a uno que es que le dejaron la lengua de corbata y el otro sí, dice, mira, que le quitaron la carne de los brazos, de los pies. Fuimos a la fiscalía y en el álbum de los NN comenzamos a pasar y a pasar fotos hasta que lo encontramos ahí, ya está muertico y estaba como un guerrillero más, que ha sido un guerrillero muerto en combate, mientras que era un simple campesino.
grito de libertad para el obrero y campesino.